Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Problemas y ejercicios. Chicos, para resolver problemas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Para resolver problemas sobre el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, debes tener en cuenta las siguientes indicaciones. Leer el problema las veces que sean necesarias. Identificar los datos y lo que se pide. Plantear estrategias al problema. Problemas aplicativos. Nicole va al mercado cada 6 días y Yesenia cada 4 días. ¿Cada cuántos días coinciden? Analicemos, chicos. Me dice que Nicole va al mercado cada 6 días y Yesenia cada 4 días. Entonces, chiquitos, por acá tenemos el mercadito. Esta niña, Nicole, cada 6 días. Y esta niña, Yesenia, cada 4 días. ¿Ya? La pregunta dice, ¿cada cuántos días coinciden? O sea, va a haber un día en que ambas personas van a ir juntos. Y para que ese día vayan juntos, necesariamente, chicos, ese día tiene que ser múltiplo de 6 y múltiplo de 4. Múltiplo de ambos. En otras palabras, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 6 y 4. Realizando el mínimo común múltiplo de 6 y 4 es 12. Quiere decir que cada 12 días, Nicole y Yesenia van a ir juntos. Entonces, chicos, concluimos que coinciden cada 12 días. Problema aplicativo 2. Dos bloques de madera de 2.520 metros y 2.000 metros se han dividido en trozos iguales, siendo la longitud de los trozos la máxima posible, hallar la longitud del trozo. Profe, no entiendo, te explico. Tenemos, me dice, dos trozos de madera. Por acá es de 2.500 metros y por acá de 2.000 metros. ¿Ya? Bien. Pero me dice acá, mira, ve. Se han dividido en trozos iguales. Quiere decir que esta madera lo vamos a dividir en pequeños trozos iguales. Aquí también lo dividimos en pequeños trozos iguales. Muy bien. Y justamente me pide hallar esta la longitud de esta maderita. ¿Cuánto vale? ¿Ya? Acá hay que tener en cuenta algo, chicos. Como me dice esta palabrita máxima posible, analizando, vamos a sacar el máximo común divisor. ¿Ya? No creo que vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 2.520 y 2.000. El mínimo común múltiplo va a ser un número grande. Y no creo que estos pequeños trocitos van a ser su mínimo común múltiplo de 2.520 y 2.000. No. Por el contrario, va a ser el máximo común divisor de 2.520 y de 2.000. Para saber cuánto mide estas pequeñas longitudes. Entonces, chicos, sacamos el máximo común divisor de 2.520 y 2.000. Eso es la longitud de esas pequeñas maderitas. ¿Y cuánto es el máximo común divisor de 2.520 y 2.000? Eso ya tú lo sabes. ¿Cuánto es? 50.
Por lo tanto, la longitud del trozo es de 50 metros. Cada este trocito mide 50 metros. Problema 1. Milagros va a la gimnasia cada 4 días. Esperanza cada 5 días. Y Camila cada 10 días. Si los tres se encuentran el 2 de agosto, ¿en qué fecha se encontrarán nuevamente? Profe, no entiendo. Bien, chicos, mira, ve. Dice que Milagros va al mercado cada 4 días. Esperanza cada 5 días. Y Camila cada 10 días. Pero dice ahí una fecha que es el 2 de agosto. El 2 de agosto se encuentran, van juntos al mercado. ¿Ya? Dice, si los tres se encuentran el 2 de agosto. Ah, en otro caso, en otro, otras palabras, van juntos el 2 de agosto. ¿Ya? Juntos van al mercado. La pregunta dice, si uno va cada 4 días, y el otro cada 5 días, y el otro cada 10 días, entonces, chicos, para saber, ya, para saber cada cuántos días van juntos, necesariamente tenemos que hallar múltiplos ¿de quién? ¿Múltiplo de quién? De 4, de 5 y de 10. Debe ser un número. Debe ser un número múltiplo de 4, de 5 y de 10, ¿ya? Vamos a hallar entonces un múltiplo común de 4, de 5 y de 10. De 4, de 5 y de 10. Hallamos su múltiplo común. Y ese número que sale, ese múltiplo común que sale, va a ser el número de días que se van a encontrar o que van a ir juntos al mercado. En otras palabras, vamos a sacar el mínimo con múltiplo de 4, de 5 y de 10, ¿ya? Sacar entonces el mínimo con múltiplo de 4, de 5 y de 10. Lo vamos a sacar su mínimo común múltiplo. Muy bien. Por acá, entre 2, ¿cuánto es? 2, por acá no tiene, y por acá es 5, ¿ya? Sigamos, 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 sigamos. Entre 2, ¿verdad? Entre 2. Ahí está. ¿Cuánto es? Por acá es un hito. No tiene, no tiene. Ahora, ¿entre cuánto? Entre 5, ¿sí o no? Ahí está, entre 5. Por acá, profito es entre 5. ¿Y cuánto es entre 5? Acá es un hito y acá también es un hito. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 5. Así. 2 por 2, por 5. ¿Y esto cuánto es? 20. Ah, entonces quiere decir que el múltiplo común de 5, de 4 y de 10 es 20. Quiere decir que cada 20 días, ya, cada 20 días van a ir juntos. Después de que pase 20 días, van a ir juntos, ya. Pero me dice, si el 2 de agosto se han encontrado, ya, si el 2 de agosto se han encontrado más 20 días. Ahora, ¿cuándo se van a encontrar? Más 20 días. Mira, el 2 de agosto se han encontrado juntos. Más 20 días. Acá está. Más 20 días. Más 20 días. Ahí está. Más 20 días. Entonces, ahora, ¿cuándo se volverán a encontrar otra vez? Ah, pues vamos a 20 más 2, el 22 de agosto, ¿sí o no? Se volverán a encontrar juntos entonces el 22 de agosto. Ahí está el 22 de agosto. Y ahí está el 22 de agosto. ¿Esa es la respuesta? Pues sí, esto viene a ser la respuestita. Ahí está la respuesta entonces. Ya la respuesta. Pregunta número 2. Un gallo canta cada 8 minutos. Y otro cada 12 minutos. Si ambos cantan a las 5 de la mañana, ¿a qué hora volverán a cantar juntos otra vez? Se parece igual a la pregunta número 1. Chicos, dice que un gallo canta cada 8 minutos.
El otro gallo cada 12 minutos. Si ambos cantan juntos a las 5 de la mañana, ¿a qué hora volverán a cantar juntos otra vez? Chicos, tenemos que, para saber ya a qué hora cantan juntos, necesariamente tenemos que hallar el múltiplo común de ¿quién? Múltiplo común de 8 y de 12. No hay otra. Tenemos que hallar el múltiplo común de 8 y 12. ¿Y cómo sería el múltiplo común de 8 y 12? Sacando su mínimo común múltiplo de ¿quién? De 8 y 12. Por acá entonces 8 y 12. Muy bien. Divido entre 2. ¿Cuánto es? Ya tú sabes, dividiendo entre 2 acá es 4. Por este lado es 6. Sigues dividiendo entre 2. Acá está entre 2. Mitad por acá viene a ser 2. Y por este lado viene a ser 3, ¿verdad? ¿Sigue dividiendo entre 2? Pues sí, voy a dividir entre 2. Ahí está. ¿Cuánto es? Por acá me sale 1, ya por este lado me sale 1, por acá me sale 1, por acá me queda 3. No tiene. Profesor, ¿ahora qué le sacamos? ¿Qué le sacamos? Ah, pues le sacamos tercia, ¿verdad? Entre 3, acá me va a quedar 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo como múltiplo? ¿Cuál es el mínimo como múltiplo? Va a ser 2 por 2 por 2 por 3, ¿sí o no? O en otras palabras, como ya has aprendido tú, 2 al cubo por 3. Ahí está, 2 al cubo multiplicado por 3. ¿Y esto cuánto es? 2 multiplicado 3 veces 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. ¿24 qué cosa? 24 minutos. Estamos trabajando en minutos, ¿ya? Minutos. Así nomás lo voy a dejar, ¿eh? Chicos, 24 minutos. Cada 24 minutos esos dos gallos van a cantar juntos. Cada 24 minutos. Muy bien, ¿ya? Ok. Pero dice han cantado juntos a las 5 de la mañana. Ahora van a volver a cantar juntos ¿a qué hora? Más 24 minutos, ¿sí o no? Entonces simplemente lo vas a sumar más 24 acá, ¿sí o no? Más 24 minutos. Ahí está. 24 minutos. Le sumamos más 24 minutos. Ahí está, más 24 minutos. Y van a volver a cantar entonces 5 y 24. Ahí está, 5 y 24 a.m. de la mañana. Y esta es la respuestita. Esta es la respuestita. Nube de Goku. Acá está Nube de Goku. Ahí está la respuestita. Rápidamente, chiquitos, vamos a hacer la pregunta número 3. ¿Qué dice? Una abuelita tiene 3 nietos. Ah, tiene 3 nietos, chicos. Uno lo visita cada 12 días. Ah, ojito, cada 12 días. Otro lo visita cada 15 días. Y el otro cada 20 días. Ah, si usualmente se encuentran los 3 en un mismo día, no sabemos en qué día se encuentran, no sé, no sabemos dentro de cuántos días se encuentra, ¿verdad? Pero sí se encuentra en un día, me dice. Pregunta, ¿cuánto tiempo después se volverán a encontrar otra vez? ¿Cuánto tiempo después se volverán a encontrar otra vez? Profesor, no entiendo. Igual que las preguntas anteriores, chicos. Me dice que una abuelita tiene 3 nietas. La primera, dice, lo visita cada 12 días. La segunda le visita cada 15 días. Y la tercera cada 20 días. ¿Ya? Dice, hay un día especial que le visitan los 3 juntos. Y ese día que visitan los 3 juntos, chiquitos, ese día que los visitan los 3 juntos, debe ser múltiplo de 12, 15 y 20. ¿Ya? Debe ser múltiplo de 12, 15 y 20. No lo vayas a hacer con máximo común divisor porque no te va a salir algo. Debe ser el múltiplo común de 12, de 15 y 20. ¿Ya? A ver. Entonces, el múltiplo común de 12, por acá, 15 y 20. Vamos a sacar su mínimo común múltiplo. Por acá, entonces, 12, 15 y 20. Eso ya ustedes saben, ¿verdad? Entre 2,
Por acá, ¿cuánto es? Si ya tú sabes, es 6, profesor. ¿Verdad? 6. Acá, chiquitos, no tiene, profe, no tiene baja. 10, profesor. Ahí está. Seguimos sacando su mitad. Seguimos sacando su mitad. ¿Cuánto es, profito? Acá es 3. No tiene. Acá es 5. Ahora, ¿qué le sacamos, profito? Lo vamos a sacar su tercia. Esto de acá, ya dividimos entre 3. Muy bien. ¿Cuánto es acá? 1. 5. No tiene baja. Finalmente, lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Habla entre 5, profesor. Ok. Por lo tanto, chiquitos, dividido entre 5, acá me queda un hito y acá me queda un hito. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Ah, mira, escucha. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 2 al cuadrado, eso ya lo sabes, hacer ya, eso ya lo sabes, 2 al cuadrado, ya hicimos eso. 2 al cuadrado por 3 a la potencia 1 multiplicado por 5 a la potencia 1. ¿Por qué no le pongo 1? Se sobreentiende que acá hay 1, ¿verdad? Multiplicando, chiquitos, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuánto vamos a tener? 3 por 5, 15. 15 por 4, 60. Ah, mira, escucha. Cada 60, ¿qué cosa? Cada 60 días. Cada 60 días lo van a visitar juntos. Profesor, ¿por qué no le sumas acá como lo del gallo y como que se encuentran acá 2 de agosto? ¿Por qué? ¿Por qué no le sumo? ¿Por qué, chicos? Porque acá no me dan la fecha exacta, ¿no? Que se encuentran juntos. La pregunta me dice, ¿cada qué tiempo? Entonces, ¿cada qué tiempo, chicos? Simplemente vamos a hallar pues el múltiplo común de 12, 15 y 20. Cada 60 días lo van a visitar juntos. En otras palabras, cada 2 meses lo van a visitar. Cada 2 meses, luego 4 meses, luego 6 meses, así sucesivamente. Cada 2 meses. La respuesta de entonces, como estamos trabajando con días, cada 60 días lo van a visitar. Chicos, los demás ejercicios vamos a continuar en la siguiente clase. Les voy a enviar los ejercicios en el video que se viene.